¿Qué tal, hermanos y hermanas? Muy buenas tardes. Qué gusto poder entrar en comunicación con todos ustedes a través de las redes sociales. Les saludo con gran alegría. Saludos a Dr. Santiago, Sergio de Santiago. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Gracias a todas las personas que se están conectando con nosotros. Maricel García. Saludos también para ti, para tu familia, Judith Hernández, bendiciones. Pues estamos ya hoy en este domingo, estamos celebrando el domingo 25 de julio de este año 2021, con gran alegría, con mucha esperanza, con mucha fe, y vamos a hoy al mensaje de fe de este domingo. La pregunta: hoy en el mensaje de fe nos planteamos la pregunta, ¿qué haces cuando ya no soportas a una persona? ¿Te ha pasado esto? En tu ambiente de trabajo, en tu hogar, en tu familia, en el entorno con tu grupo de amigos. ¿Qué haces cuando ya no soportas a una persona? Bueno, pues hoy la lectura que nos presenta San Pablo en la carta a los Efesios nos dice: yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu, con el vínculo de la paz. Dice San Pablo, sopórtense mutuamente con amor. La invitación que nos hace Jesucristo en los evangelios es siempre a la caridad, tener caridad los unos con los otros. A veces pareciera como si existieran dos tipos de personas. Las personas que escuchan esta invitación de San Pablo a ser humildes, amables, a ser comprensivos, a ser pasivos, a no ser, como decimos en México, busca pleitos, y otras personas que pareciera que les gusta el conflicto, que les gusta vivir en conflicto, que les gusta vivir peleando, que les gusta vivir incómodos e incomodando. Bueno, hoy San Pablo nos invita a llegar, cuando no se puede vivir en caridad, cuando no se puede vivir en fraternidad, San Pablo nos dice, bueno, hermanos, por el amor a Dios, dice, sopórtense mutuamente con amor. Y esta es una virtud también, esta es una actitud heroica. A veces puede llegar el momento en el que en nuestro entorno y con las personas con las cuales nos relacionamos, de plano ya no podamos más. Esto se puede evitar, llegar a ese límite, cuando hay diálogo, cuando buscamos desde el primer momento diálogo. Supongamos alguna persona que quizás no te es simpática, no, a lo mejor no te agrada, no le agradas, que busques el acercarte, el dialogar, el decir, oye, quisiera platicar contigo, tener un acercamiento y limar esas asperezas. A veces de esas relaciones nacen las más grandes amistades en la vida. En el ambiente también de la vida laboral, bueno, pues en estos tiempos que vivimos es muy complicado el cambiar de trabajo a cada momento. No podemos, además, ni debemos, ante alguna adversidad, ante algún problema, huir, escapar de nuestros trabajos, sino que tenemos que buscar también la manera de conciliar. A lo mejor también es necesario el acercarnos al diálogo, el acercarnos al limar las asperezas, el buscar también la ayuda, en este caso a veces del supervisor o de la autoridad más cercana dentro del ambiente laboral. En la familia también, en el hogar,
También puede llegar este momento en el que haya choque entre personas, entre los esposos, entre los hijos, entre los hermanos. Bueno, pues ahí también es una oportunidad en la cual debemos de acercarnos nosotros al diálogo, a buscar tener un encuentro con la persona. El Papa Francisco constantemente nos invita a tener un acercamiento con los demás, a tener esa pastoral que nos invita el Papa, una pastoral de salida, una pastoral de encuentro con el otro. Y pues ante esta situación, cuando nos encontramos con personas que quizás pudiéramos decir nosotros, esa persona es muy conflictiva, esa persona le gusta mucho los problemas, esa persona nunca está a gusto con nada, siempre le encuentra el lado oscuro a las cosas. Bueno, pues quizá nosotros podemos hacer, no solamente quizás, sino que debemos de hacer una obra de caridad con esas personas. Tenemos que acercarnos y mostrarles el amor de Dios. Tenemos que mostrarles la alegría del Evangelio y tenemos que mostrarles también esta carta de San Pablo a los Efesios, ¿verdad? Sopórtense mutuamente con amor. Esta palabra a lo mejor pueda causar un poquito de confusión, pueda causar un poquito de desacuerdo, de decir es que no estamos nosotros para soportarnos. Bueno, pero es mejor decir sopórtense que discutan. Es mejor decir lo soporto en lugar de pelearme con él. Lo soporto en lugar de desearle un mal. Lo soporto en lugar de quizás discutir y agarrarme a golpes con esa persona. Entonces, sí es mejor, aunque lleguemos a ese límite de decir, ah, Señor, dame mucha paciencia, dame mucha paz, respirar profundo y decir, voy a tolerarlo, voy a soportarlo por amor. El ideal es que nos amemos. El ideal es que nos respetemos. El ideal es que convivamos sanamente. El ideal del Evangelio es que tengamos siempre una sonrisa para el otro. El ideal es que siempre mostremos nosotros el rostro de Cristo. A veces no se va a poder. Y ahí es donde entra esta campanilla de emergencia, dice San Pablo, sopórtense mutuamente. Es como San Pablo nos invita a tener un detente cuando llega el momento de la desesperación, de la ira, del coraje. Hay que procurar nosotros no ser piedra de tropiezo. Hay que procurar nosotros no ser ese, como decimos también nosotros, ese cuchillito de palo que está ahí constantemente, dale, 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 hasta que fastidiamos al otro, hasta que hacemos desatinar al otro. Pidámosle al Señor que nos conceda mucha paz para tratar a nuestros semejantes y que nos conceda también mucho tacto para ser amables, como pide hoy San Pablo en esta carta, ser amables y ser humildes. Son virtudes que tenemos que pedir constantemente a Dios, ese gran regalo que se lo pedimos a Dios. Bueno, pues les deseo a todos un excelente inicio de semana. Claro que sí, me están pidiendo este trozo de la palabra de Dios. San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Lo hemos leído hoy en la segunda carta, en la segunda lectura, perdón, en la Santa Misa. San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Bueno, pues les deseo a todos una semana excelente y les comparto de Dios nuestro Señor la bendición. Que el Señor les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Señor vuelva su mirada compasiva hacia ustedes y les conceda paz. Les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Bien, vamos a darle lectura a algunos de los mensajes que nos han hecho llegar, algunos de los saludos. También a todas las personitas que nos están viendo. Permítanme, déjamelo abro aquí para más fácil. Aquí están. Algunos de los saludos. A ver, bueno, a ver. Bien. Saludamos a Cecilia Montoya, a Mari Ramírez, Estefanía Alejandres, gracias, Ana Luisa García,
Leti Díaz, saludos, nos vemos pronto, primero Dios. Sergio de Santiago, gracias, saludos para toda la familia también. Allí nos encontramos hoy en la mañana en misa. Alicia Carrillo, Dios los bendiga. Gracias también, saludamos a Irving, muchas gracias, Maricel. Cecilia Montoya, saludos para todos nuestros hermanos en Aguascalientes, Concepción León, Yaras Cruz Chávez, Elizabeth, gracias a ti por seguirnos también, Elizabeth Vázquez, Dios te bendiga, Silvia Núñez Orozco, Concepción León, saludos a nuestros hermanos de Hidalgo, Michoacán, Dios los bendiga a todos nuestros hermanos y conceda paz, paz a nuestros hermanos en Michoacán, sobre todo ahí en Aguililla. Estefanía Navarro, Lucy Ramírez, Lupita Andrade, saludos también para ti y tu familia, salud también para tus papás. Naila, Dios te bendiga, Reina Rojas Murrieta, bendiciones. Claro que sí, oramos por sus familias, por sus necesidades. Saludos desde Cuitzeo a nuestros hermanos de Cuitzeo, Dios les bendiga. Para la maestra Nelly Espinosa, Dios la bendiga, felicidades en su cumpleaños y muchas gracias por sus saludos. Marta Cárdenas, Isabel Tejeda, Estela Espinosa, saludos también para ustedes hasta Jalapa, Veracruz. Mayra Mireles, muy buenas tardes, gracias. Carla Janet, bueno, ¿y qué hacemos? Dice ella, ¿qué hacemos si esta persona es nuestro familiar? Híjole, si vivimos bajo el mismo techo, con mayor razón, pronto hay que hablar con él, con ella. Siéntense, dialoguen, díganle su sentir, y pero también sobre todo escúchenlo, díganle, oye, dime, ¿en qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo ayudar? Oye, ¿cómo me ves tú? Oye, ¿cómo sientes tú que yo estoy actuando contigo? Porque a veces nos quedamos con nuestro sentir, pero no escuchamos el sentir de la otra persona. Muy bien, Nora Irma Palomino, saludos hasta Colima, Dios los bendiga. Regina Miranda, Alejandra Reyes, gracias. Eva Vivas, saludos, Dios los bendiga. Señora Alicia Murillo, Dios la bendiga también a toda su familia. Dice, bueno, vamos a Carla Janet, vamos a actuar como dice el Evangelio. Dice, Jesús nos invita, si tu hermano falla, acércate a él, trata de arreglar las cosas personalmente. Esa es la caridad. Enseguida, si no te hace caso, bueno, acércate con otro familiar a lo mejor o con otra persona, que sean dos, y díselo otra vez. Si no te hace caso, dice, díselo a la comunidad. Vamos hablando de una familia, vamos hablando de un ambiente de trabajo, el grupito ese pequeño. Y si no te hace caso, dice el Evangelio, aléjate de él como si fuera un pagano. Bueno, en estos casos, si es dentro de la familia, haz la lucha, busca la manera de que se solucione, porque es muy incómodo vivir con una persona con la cual no puedes a lo mejor estar viendo o no soportas estar viendo. Hay que arreglar eso desde el corazón, con la gracia de Dios es posible. Lupita Cano, gracias, qué bueno que te sirvió este consejito, Dios te bendiga. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, de veras me da mucho gusto que podamos entrar en contacto. Maricela Araiza, gracias a Nena, Isabel Ramos, Dios te bendiga. Pues gracias, también nos están viendo nuestra hermana Rosángela Alfonso de Lima, desde Brasil, Dios le bendiga, claro que sí. A todos nuestros amigos de Brasil, muchas gracias. Allá a nuestros amigos de Río de Janeiro, los esperamos también cuando gusten acá en su casa en Guadalajara. Cari Cervantes, saludos. Olivia Becerra, gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Jaime Arenas, Dios te bendiga, a ti y a toda tu familia. Dorla, amiga, saludos hasta Costa Rica. Dios los bendiga. Los esperamos pronto en Guadalajara para llevarlos a las tortas ahogadas. Hugo Rafael Hernández Tinoco, gracias. Muchísimas gracias. Claro que sí. Oramos por tu hija y por todas estas intenciones. Saludamos también, gracias a Alicia Martínez. Claro que sí, pedimos por tu hijo Ludwin Lozano. Dios los bendiga. Un abrazo a toda la familia. María Martínez desde Ocotlán, Jalisco. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Ocotlán. Por ahí algunos me pidieron boletos para la rifa que estamos haciendo en nuestra parroquia. Los pueden encontrar, los boletos, en la carnicería con Araceli, en el Infonavit 3, en la esquina
de la Capilla Cristo Resucitado, en la radio con Adriana Manso, en la ribereña, hay boletos para la rifa de nuestra parroquia, estamos rifando una moto, una cripta y una comida para dos personas acompañadas también de los tres sacerdotes de nuestra parroquia. Allí también, además de la radio, también con la señora Esther Villarruel, allá cerca del Hongo Club, ella tiene en su vidriera, tiene números también para esta rifa. Pues gracias a todos, miren, muchas gracias, Mon Salazar, saludos, gracias a Matrimonios en Cristo, mi matrimonio va por buen camino, muchísimas gracias, qué buen testimonio, y invitarlos también a unirse a esta experiencia Matrimonios en Cristo. Estamos preparando ya el siguiente campamento en el mes de octubre. Próximamente estén conectados a la página Matrimonios en Cristo. Tenemos buenas noticias para ustedes. Dios les bendiga. Amigo Miguel Sánchez, saludos para ti y toda tu familia. Estela Ceja, gracias de todo corazón a todos los que se conectan. Los dejo. Vamos a misa de 8. Voy a encomendarlos a todos ustedes, sus familias y sus necesidades. Y para este rico clima que tenemos en Guadalajara, un cafecito. Dios los bendiga. Hasta luego.